El tema de hoy es cómo enfrentar la muerte y valorar la sabiduría. Una de las cosas que el hombre a veces se olvida es que un día va a morir, que un día va a partir de este mundo. Y la pregunta es cómo vamos a enfrentar ese día. ¿Nos estamos preparando para ese momento? ¿Estamos preparando a los que están a nuestro alrededor para ese momento? A veces pensamos que nunca nos va a ocurrir, pero nos va a ocurrir. A usted, a mí, a cualquiera de nosotros lo va a hacer. Y Salomón comienza en el verso 1 y 2 hablándonos de la realidad de la muerte. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio. No lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Hay una realidad en nuestra vida. Algunos de ustedes han jugado ajedrez. Al final del juego de ajedrez, los peones, los alfiles, los caballos, las torres, las reinas y el rey, ¿a dónde van? A la misma caja. Todos están en la misma caja. Y esa es la realidad de nuestra vida también, amigos. Un día todos estaremos en esa misma caja. Estaremos debajo de la tierra. Una cosa hay en común para todos, sin importar quién seas o lo que hagas. La muerte. La vida termina de la misma manera para todos. No es cuánto dinero tengas, no es cuán joven eres, no es cuán saludable vivas. Hay la historia de este hombre que se llama Steve Jobs, multimillonario, billonario. Con todos los millones del mundo, él no pudo vivir un día más. ¿Por qué? Estaba determinado que ese día muere. El cáncer pudo más que todo su dinero y su intelecto. Es una realidad de la vida, amigos. Aunque no te guste la palabra muerte y digas, falleció, pasó a mejor vida, se fue con el Señor, al fin encontró descanso, por fin tiene paz. Ante todo, aunque todo esto es verdad, la realidad es que todos murieron para encontrar esto. El libro de Job dice esto, ciertamente sus días están determinados, tienes tus días contados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. Hay un día del cual usted y yo no pasaremos. Será el 5 de agosto del 2016, de ese día no pasarás y así está determinado. Si es el 17 de noviembre, ese día no pasarás, porque está determinado, como dice aquí, los cuales no pasará. No puedes añadir un día más a tu vida. No puedes añadir un segundo, un minuto, una semana, un mes, un año más a tu vida, porque está determinado. Y cuando yo estoy consciente de esto, voy a disfrutar cada momento, cada segundo, cada minuto, día, mes y año de mi vida. Y aquí más adelante nos va a decir cómo tenemos que disfrutarlo. Entonces, número uno, la realidad de la muerte tiene que estar consciente cada uno de nosotros. Número dos, no la niegues, porque a muchos de nosotros nos encanta negar y hacer bromas con la muerte. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que en un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal e insensatez. Usted se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite esto o aquello? Salomón dice, es que no es Dios, es el corazón del hombre que está lleno de tanta maldad que lo único que quiere hacer es el mal en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. No la ignores. Ignorar la muerte no significa que va a desaparecer. Usted dice, no existe el sol, cierra sus ojos y no significa que el sol desaparece. El sol sigue y la muerte es igual. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante esta realidad? Porque el cómo respondamos a la muerte dice mucho de lo que somos y lo que creemos. De lo que somos y creemos. He visto gente devastada por la muerte, pero también he visto gente enfrentar la muerte con calma y resignación. La muerte nos dice quiénes somos, amigos. Cuando usted sabe que va a enfrentar la muerte, usted sabe quién es usted. Usted sabe de qué está hecho usted, en qué cree, cuál es su esperanza. Hace un año y medio atrás, casi dos, un primo mío se suicidó, tenía 16, 15 años. Mejor estudiante, ganaba los premios en el colegio, pero un día decidió quitar su vida. La realidad de la muerte, ¿no? No la podemos negar.
Desde ese entonces yo comencé a acercarme más a mis sobrinos, pasar días de la semana con ellos, comer con ellos, entrenar con ellos. Porque hay a veces los niños que no se sienten queridos por las personas que están cercanas y toman ese tipo de decisiones. No podemos ignorar la muerte, está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay muchos suicidios a nuestro alrededor. Hay mucha gente asesinando niños, como son el aborto. Hay muchas cosas, no podemos ignorar y decir que no está pasando. Más de 600 personas murieron en el terremoto. La pregunta es, ¿qué afectó en su vida todo eso? Quizás para usted nada más es una noticia. Son 600 muertos, o sea, es un número. Pero eso, ellos tenían familia, ellos tenían amigos que lo sufrieron. Negar la muerte, amigos, es como entrar en un callejón sin salida, donde solo encuentras desesperación y frustración. Pero José nos da una respuesta increíble acerca de la muerte. Él nunca la ignoró. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Se puede imaginar, aquí está un hombre poderoso, inteligente, gobernador de Egipto, ha progresado en la vida, ha alcanzado los sueños que tenía, y que dice, voy a morir, voy a morir. ¿Le ha dicho eso usted alguna vez a sus hijos? Un día voy a morir. Y cuando sé que voy a morir, les preparo para la vida. Les preparo cuando yo no esté con ellos. Y dice él, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto no dejarán mi cuerpo donde, en Egipto, sino la llevarán con ustedes a la tierra prometida. Cuando uno sabe que va a morir, les prepara a los que están alrededor nuestro para que continúen siguiendo a quién, a Dios. ¿Está usted preparando a las personas que están a su lado? No vamos a vivir para siempre. Hay otro salmo, el Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y tú te pones a pensar, ¿cómo es eso? Sí, porque hay un término, hay un día, hay una hora que tú y yo vamos a morir. Y ese es el día, dice que Dios está alegre. ¿Por qué, dice usted, cuando hay tanto dolor en la tierra? Porque ese día usted y yo regresamos ¿a dónde? A casa. Porque la muerte es el umbral que todos tenemos que pasar para regresar a nuestro hogar. No ignores la muerte, verso 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ya vamos a ver de qué dice eso. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Usted ha odiado, usted ha estado resentido. Cuando se muere, todo desaparece con usted. Y dice, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué está diciendo? El león es el rey de la selva. Por más que sea el rey de la selva, si está muerto, no hay esperanza para esa persona. Pero acá dice, en cambio, perro vivo. En ese tiempo de Salomón, los perros eran el animal más despreciable de ese tiempo. No eran las mascotas como nosotros tenemos ahora, le ponemos nombre, le llevamos al veterinario, le duermen con nosotros, hasta estamos peleando por derechos para ellos. En ese tiempo eran los peores animales, más sucios, nadie quería tener un perro. Entonces, dice, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué está diciendo Salomón? Nos advierte de lo que ya no se puede hacer después de morir. Cuando usted está muerto ya no va a poder hacer muchas cosas. Y una de ellas es entregar su vida a Jesús. Cuando usted muere, ya no habrá esperanza para usted de ir al cielo, sino entregado su vida a Jesús ahora. Hay muchos que dicen, darásme pasando 50 misas, por favor, después de mi muerte. No va a valer. Olvídalo, chao. No sirve. No existe tal cosa como el purgatorio. Ay, voy a pagar mis penas. No existe eso. Jesús pagó por usted. Nunca le ha pedido que usted pague por sus pecados. Él lo hizo. Número dos. Si usted está vivo, hay esperanza para cambiar como persona. Ya ha estado viviendo 38 años, amargado, enojado, gritando, golpeando, etc. Si está vivo esta mañana, Dios está diciendo, hay oportunidad para cambiar. Hay oportunidad para cambiar. Y si Dios le ha dado la oportunidad de respirar hoy, es porque usted puede llegar a su casa y ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Hay esperanza para reconciliarte con aquellos que has estado peleado años, meses, porque hay hijos que odian a sus padres décadas enteras, que no les llaman, no les visitan, no les escriben un email, no les envían una postal.
Hay esperanza, si estás vivo, para reconciliarte. Y haz una lista de aquellas personas a las que tienes que llamar y decir: el Señor hoy me dijo que es mejor perro vivo que león muerto. Algunos esperamos en el lecho donde ya está falleciendo la persona para ir a decir: te perdono, mamá. Y no has disfrutado del poder del perdón antes. Si estás vivo, hay esperanza para arreglar lo que has dañado. ¿Qué cosas has dañado en tu propia vida? Tus negocios, tus relaciones, tu espiritualidad, tus emociones. ¿Qué has dañado? Si estás vivo, siempre hay esperanza. Eso es lo maravilloso de Dios. Dice: si estás respirando, cambia tu destino ahora, porque cuando te mueras no podrás cambiar esa realidad. Y la primera realidad a cambiar es: entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Él. Porque cuando estás muerto, 1,000,000 de misas no te sacarán del lago de fuego del infierno. Ahora que te sabes que te vas a morir, del verso 7 al 10 dice: disfruta la vida que Dios te ha dado. Muchos de nosotros no disfrutamos de la vida. Y mira lo que dice Salomón: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pregunta que tengo: ¿está disfrutando lo que tiene? Vivimos en una sociedad que no disfruta lo que tiene. Vivimos en una sociedad que está enojada con lo que tiene. No ve las bendiciones que tiene. Mi sobrina Amanda ha estado pasando conmigo esta semana. Y cada que sienta a la mesa dice: tío, estoy muy agradecida de que seas mi tío, de la comida que tenemos, del departamento. Dice: y la casa que estamos construyendo, mi papá me dijo, dice, que solo es una ala de nuestra mansión. Porque están lacando los pisos de madera y todo. Digo, o sea, va a ser solo un ala de la mansión. Sí, tío, dice. Y tu departamento va a ser como un dormitorio nada más. Pero dice: estoy agradecida por el papá que tengo, dice. Porque trabaja duro mi papá. Y siempre está pensando en nosotros. ¿Es agradecido usted por las cosas que tiene? ¿Está disfrutando las cosas que Dios le ha dado? Aquí habla del pan. ¿Cuántos de nosotros realmente ya no disfrutamos de una comida? Nos sentamos de la mesa enojados, colgados la jeta, como dicen ustedes. O prendemos la televisión a todo volumen y estamos así y no vemos al tipo que está a mi lado, o sea, mi hijo, mi esposo. ¿Sabía que las comidas eran momentos especiales para ellos? Era como estar en el mismo cielo. Incluso los profesionales dicen que la familia tiene que al menos una vez al día tener ese tiempo de comer juntos a la mesa. Dices: pero solo tengo arroz con huevo. ¿Y por qué te afanas por lo que no tienes cuando sí tienes algo? La comida es una ocasión para celebrar, pero todo ha cambiado. Lo hacemos frente a la televisión y enojados. Nos importa más de lo que pasa en la televisión que lo que pasa en el corazón de las personas que están conmigo a la mesa. Mira lo que dice Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Usted puede tener los manjares más grandes de la vida en la mesa, pero si está enojado, resentido, no sirve de nada. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Aquí está para los vegetarianos ya. Dice: mejor es lechugas con mote donde hay amor que donde haya el filet miñón, etc. Dice: es mejor donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es triste sentarse a la mesa y comer y escuchar los reclamos, escuchar los insultos y las quejas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Usted sabe de qué yo estoy hablando. ¿Estamos? Entonces, amigos, ¿qué es lo que está diciendo? Disfruta lo que ya tienes y no te preocupes por lo que no tienes. Ay, si mi mesa fuera de cedro. Disfruta de la mesa que tienes de plástico. Disfruta de eso. ¿Qué más nos dice Salomón? Vive todos los días como si estuvieses de fiesta. Eso sí les va a gustar. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Cuando un judío está vestido de blanco y ungido la cabeza, ¿qué significa? Ese se va de fiesta. Se va de fiesta. Pero ¿qué es lo que dice Salomón? En todo tiempo sean blancos tus... En todo tiempo vístete de blanco. Y en todo tiempo que el mundo vea que eres amado. Porque el ungir con aceite era saberse que es amado por alguien. Vestidos blancos y cabeza ungida denota alistándose para una gran fiesta, para un matrimonio. Y Salomón dice: haz esto todos los días, no de vez en cuando. Pero también podemos llevar al
Ah, perdón, no les puse, pero ahí está. En todo tiempo sean blancos, ¿qué cosa? Tus vestidos. Y Pablo dice, estad siempre. La palabra siempre, ¿la entiende el significado? No solo el domingo, nomás en la alabanza. El resto, ni se imagina cómo es mi vida, pastor. Estad siempre. El gozo tiene un poder sobrenatural. En Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo que me da la fuerza para seguir adelante. Lo que estudiamos el miércoles, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta de saber lo que me espera en el futuro. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, enfrentó la circunstancia presente, porque él sabía lo que se venía después. Escuche bien, ni los momentos difíciles, ni los momentos buenos son para siempre. Y Pablo dice, ¿he aprendido a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. Y con gozo. Porque algunos también, hay tantas cosas que tengo, no sé qué hacer con ellas. Y se afana y construye más casas, sigue afanado y no es ni gozoso. ¿Qué más? Pero aquí cuando habla de pureza, perdón, cuando habla de los vestidos blancos, también puede estar hablando acerca de la pureza. Y cuando habla del aceite, puede estar hablando también de la unción del Espíritu Santo sobre su vida. La pureza y la unción van de la mano, amigos. No hay unción sin pureza. Y no hay pureza sin unción. Aquí está hablando, desafiándonos a vivir una vida para el Señor. Cuando ves a alguien vestido de blanco, el mundo observa y dice, este va de fiesta. ¿Por qué estará tan alegre? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Verso 9, dice, disfruta de tu familia. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Después del verso 9, goza de la vida. ¿Con quién? ¿Con quién tiene que gozar de la vida, caballero? Con la mujer que amas, con la que te casaste. ¿Con quién está gozando la vida usted? Si ve que Salomón es claro, se va a morir un día. ¿Qué tienes que hacer? Disfruta de la vida, sé feliz y goza de la vida con la mujer que amas. ¿Y cuándo tienes que gozarte con la mujer? Todos los días de la vanidad de tu vida. Esa vida tan frágil que tienes, disfrútalo con tu esposa, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo en que te afanas debajo del sol. La pregunta que tengo es, ¿está usted disfrutando de su familia? ¿Está usted disfrutando la relación con su esposa? ¿La disfruta realmente? Del 1 al 10, ¿cuántas veces se pelea a la semana? Dice 9 y el 1, ¿solo 1% es feliz? Dice, ¿en serio? De los 7 días, 6 peleamos. Y el domingo ya porque vamos a la iglesia no nos gritamos, pero salimos de la iglesia y otra vez. ¿Y qué dice Salomón? Goza de la vida, la palabra goza de la vida, habla de todas las cosas que significa una relación de pareja. La pregunta es, ¿por qué tienes que disfrutar la vida con tu esposa? En Proverbios nos da la respuesta. El que haya esposa, haya el bien y ha encontrado la benevolencia del Señor. Porque es un regalo de Dios. Usted estaba pensando, no, yo soy el tipo, el galán, mi pinta, mi carro, mi profesión. No, dice que Dios tuvo misericordia de usted y le regaló a esa mujer que tiene a su lado ahora como esposa. El que haya esposa, haya el bien, y ha encontrado la benevolencia de Dios. ¿La ve así a su esposa usted? Su esposa es madre de sus hijos. Y por eso la mejor manera de celebrar el Día de la Madre es amar a esa mujer que Dios te ha dado. Y que tus hijos vean amándole a ella. Y solo allí, ellos la honrarán y la respetarán. Si usted como esposo es el primero en deshonrarla, ¿creen que sus hijos la van a respetar? Si usted no le da el lugar que ella tiene que tener en su corazón, en su hogar, ¿creen que ellos lo van a dar? No espere que sus hijos y la sociedad honren a su esposa como madre, como ciudadana, si usted no vive con ella como dice la Biblia. ¿Lo está viviendo de esa manera? En Proverbios dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Tanto Proverbios como Eclesiastés fueron escritos ¿por quién? Por Salomón. Y él en los dos libros ha encontrado una realidad de la vida. A pesar de tener 1000 mujeres, él ha llegado a entender que solo con una se puede ser feliz. Que solo con una se puede disfrutar de la vida.
Y él por eso dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Esta es poesía hebrea, ¿no? Así como decía un amigo anoche, dice, ahí está la sulamita, Freddy. Digo, pero si yo le digo que eres como la torre de marfil, no va a entender la poesía hebrea y me va a mandar botando de aquí. Pero cuando dice aquí, mira lo que está diciendo, como sierva amada y graciosa gacela. Vayan a investigar lo que eso significa en sus casas si quieren conocer más de la poesía. Aquí me encanta la siguiente parte. Sus caricias te satisfagan ¿en cuánto? En todo tiempo. ¿Alguna le está acariciando a su esposo, señora? ¿Sí se deja? ¿O está hecho el huraño? ¿Sí? De novio suplicaba por una caricia, ¿no? Lloraba por una caricia. Flores y chocolates traía por una caricia. En el matrimonio debe haber más libertad y dice, en todo tiempo y en su amor recréate ¿cuánto? Siempre. ¿Sabe lo que significa recrearse en el amor de ella? Puede ir a investigar en su casa. ¿Y por qué, hijo mío? Mira lo que dice aquí. ¿Andarás qué? Ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Salomón dice, hay maneras hermosas de disfrutar la vida. Disfruta lo que ya tienes ahora. Vive alegre, pero también disfruta la vida con las personas que amas. Escuche bien, si no es mi familia con quien yo disfruto la vida, hay un problema en su corazón, hay un problema en su mente, hay un problema en usted mismo y tiene que arreglarlo hoy, no mañana. Porque Salomón dijo, es mejor perro vivo que león muerto. Y hoy está diciendo el Señor a todos ustedes, tanto hombres como mujeres, disfruten de la vida con su pareja. Deleítense el uno al otro, que sus hijos vean que sus padres se aman. Y el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es amar a tu esposa, es amar a tu esposo, honrarlos y respetarlos. Hay una historia, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer, pero tengo esta historia en la mente. Un hombre era muy influyente, muy bien preparado, había una profesión y una posición muy buena esperando por él. Y de repente su esposa comenzó a enfermar, comenzó a perder la memoria, comenzó a olvidar los nombres de las personas que estaban a su alrededor. La descubrieron y tenía Alzheimer. Y decidieron internarla en un lugar especial para eso. Y todo el mundo dijo, por fin vas a tener más tiempo para continuar con tu carrera, continuar con tu vida. Vas a ser un hombre más exitoso. Y él dijo, no puedo hacer eso, tengo a mi mujer internada en un lugar donde me ayudan a cuidarla y tengo que visitarla todos los días, tengo que pasar tiempo con ella. Y un amigo le dijo, pero ¿para qué la visitas? Ella ni siquiera sabes quién eres, no te recuerda, tú llegas allá y eres un extraño para ella. A lo que el hombre dijo, ella no me recuerda a mí, pero yo sí sé quién es ella, ella es mi esposa. Cuando veamos a nuestra pareja de esa manera, su vida va a ser diferente. Hoy huimos para no verles a ellas, pero Dios dice, disfruta de ellas. ¿Estamos claros? Es increíble, ¿no? Verso 10. Disfruta de tu trabajo como si fuera el primero y el último día. ¿Se acuerda usted del primer día que se fue a trabajar? ¿Se acuerda? Sí se acuerda. ¡Qué feliz! Por fin tengo trabajo, el mejor traje. Llegó puntual, saludó a todo el mundo y no se quería ir de la oficina, ¿no? Lo estaba disfrutando. Ahora, ni quiere ir al trabajo y quiere salir temprano. Pero Salomón dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo, no dice, ve lo que otros están haciendo. Hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La pregunta que tengo es, ¿disfruta de su trabajo? Imagínese que hoy es el último día de su trabajo, ¿qué haría? Por fin es el último día, doy lo mejor de mí, arreglo todo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el desempleo es una realidad. Y los que tenemos un trabajo, no deberíamos quejarnos. Porque hay mucha gente que daría su vida por tener el trabajo que usted tiene y el salario que usted tiene. Ah, es que no conoce al jefe. Ah, es que no conoce las cosas que hago. Es tan difícil, etcétera, etcétera. Escuche bien lo que le voy a decir. Una persona que justo después de graduarse de la universidad encuentra un trabajo
Cuando tenga 50 años, habrá trabajado 56 mil horas. 56 mil horas. La pregunta es, ¿cuántas de esas horas trabajaste como para el Señor? Nuestros lugares de trabajo, amigos, son el lugar que Dios nos ha puesto para testificar de Él. Nuestros trabajos son un lugar de adoración, si usted no lo sabía como cristiano. Es un lugar de adoración. Es un lugar donde realmente nosotros testificamos de la gracia de Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién estamos trabajando? Para el Señor. El problema es que queremos ganarnos el favor de los hombres y por eso vivimos frustrados. No me dijeron gracias, no me ayudaron, no estoy en los periódicos, etcétera, etcétera. Dice, como para el Señor. Después dice, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Cuando usted está trabajando en el banco, en la, yo no sé dónde usted trabaja, en la fábrica, manejando un carro, construyendo paredes, edificando casas, ¿para quién lo está haciendo? Y ahí es cuando nuestro testimonio es poderoso. Nuestro lugar de trabajo es un santuario donde damos la gloria a Dios, amigos. Como profesores, como médicos, como arquitectos, como ingenieros. Verso 11 y 12. Es una realidad que los cristianos a veces olvidamos. Estamos expuestos a momentos difíciles constantemente cada uno de nosotros, amigos. ¿Y qué significa esto? Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Le explico luego. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Lo que Salomón está diciendo en pocas palabras es, todos los seres humanos podemos ser víctimas de tiempos adversos. Y usted dice, ¿en serio? Sí. Usted se puede enfermar. Usted puede tener un accidente. ¿Puede quebrar su negocio? La respuesta es que sí. Puede pasar todo eso. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos estos momentos adversos? Y me gusta la parte que dice, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Lo que está diciendo es que la preparación cuidadosa y la selección del momento oportuno son elementos esenciales para el éxito. La pregunta es, ¿está usted preparado para una quiebra económica? ¿Está usted preparado para que alguien de su familia de repente se enferme y no tenga que pedir dinero para llevar al médico? ¿Está usted preparado para una enfermedad suya mismo? Mire cuán descuidados somos en esta área nosotros. ¿Quién es el que le lleva, quién es el que paga la luz, el agua, el teléfono, la comida, el internet en su casa? ¿Quién es la persona que hace eso? A veces solo es el papá, ¿verdad? O a veces solo la mamá. Pero ¿qué pasa si el papá se enferma? ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a ayudar con los gastos ahora que él está enfermo? Lo que está diciendo aquí es que debemos estar preparados para esos momentos. Entonces ahí significa que papá, mamá e hijos tienen que trabajar como un equipo para enfrentar estos momentos difíciles de la vida. Y siempre vuelvo a recalcar a ustedes, ¿cuánto tienen ahorrado para una emergencia como estas? ¿Cuánto tienen ahorrado por una emergencia como estas? ¿Cuánto te has preparado para una oportunidad en la vida? Mucha gente espera la oportunidad, pero no se prepara para la oportunidad y no ven los tiempos, sino que tiempo y ocasión sucede a todos, dice aquí. Escuche bien, no siempre el corredor más rápido gana la carrera, ni los soldados más poderosos ganan siempre la batalla o la guerra, dice. Pero conocer los tiempos y estar preparado para lo peor es la clave. Estar preparado para los momentos difíciles. Porque en medio de los momentos difíciles a veces están las más grandes oportunidades para su negocio y para mi vida. En los momentos más difíciles. Es donde los grandes hombres se han levantado y han hecho cosas que han trascendido la historia. Y como les digo siempre a ustedes, solo en los tiempos de guerra se hacen los héroes, amigos. Solo en los momentos difíciles se levantan los que realmente cambian el mundo. Entonces, ¿te estás preparando para esos momentos difíciles de la vida? Mira lo que dice Jeremías.
Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en ese momento de la vida, que es todo parece paz y tranquilidad, te cansas, te decepcionas, dice, ¿cómo correrás con los caballos? Lo que está diciendo es, si corriendo con los de tu tipo te cansas, cuando venga una competencia real con los caballos, ¿podrás vencerlo? Y mira lo que continúa diciendo. Y si en la tierra de paz no estabas, ¿qué? Seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías y Salomón nos están desafiando a estar preparados para los momentos difíciles, para los momentos que nos van a exigir más en la vida. Es como cuando dice, si todos los días no estudias y no vas aprendiendo lo que el profesor te enseña en la universidad, ¿crees que podrás dar bien un examen? Y la vida nos va a tomar un examen. Y si no estamos preparados, vamos a reprobar ese examen. Y ese examen puede ser como esposo, como padre, como madre, como profesional, como inversionista. Nos va a tomar la lección. Pregunta, ¿cuánto de lo que tiene, invierte en usted mismo? Y usted dice, ¿cómo así invierte en usted mismo? La manera de invertir en mí mismo es prepararme todos los días para las cosas que pueden venir en el futuro. Leer libros, ir a seminarios, asistir a conferencias. Eso es bueno para nosotros. Porque las oportunidades desaparecen de la misma forma que aparecen, bien rápido. Verso 13 al 18. Entonces aquí nos vuelve a decir que debemos valorar la sabiduría. Dice el verso 13, vi también esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una ciudad pequeña y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Este es el problema de una pequeña ciudad. Está siendo amenazada por un poderoso ejército. ¿Hay esperanza para esta ciudad? Lógicamente, matemáticamente. Usted dice, no, pero mira lo que dice. Y se halla en ella un hombre, ¿qué hombre? Pobre, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Salomón vuelve a recalcar una vez más que la sabiduría es mejor que la fuerza. O como diría usted, la maña es mejor que la fuerza. Ahí están tres no pudiendo alzar algo. Usted va con el dedo, ¡pum!, alza. Es mejor la sabiduría que la fuerza. Pero lamentablemente a este hombre le olvidaron. Escuche bien. Leímos en Colosenses que todo lo hacemos como para el Señor. Este hombre no salió en el periódico, no estaba en las revistas, no le dieron una placa, no le hicieron una estatua, pero ¿él qué hizo? Liberó a la ciudad, salvó a la ciudad. Todos se olvidaron de ese hombre, ¿sabe quién no se olvidó de él? Dios. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar las cosas que hacemos por los demás. Aunque los demás se olviden, Dios no se va a olvidar de nosotros. Busca a alguien y ayuda a ese alguien. Y no esperes que ese alguien te llame, te aplaude, te dé gracias. No. Deja que Dios te recompense. No permitas que el hombre robe lo que Dios puede hacer por ti. Porque en Colosenses dijo, el Señor os recompensará. El problema de nuestra sociedad es que queremos salir en el periódico por lo mínimo que hacemos. Ah, yo llevé una cajita Pedernales, tómenme una foto, por favor. Y he visto eso, el ego de las personas. Y el ego es un sinónimo de baja autoestima. Y los problemas que he tenido esta semana, increíbles por eso. Porque la gente quiere figurar. Figuretis llaman ustedes a esos, ¿no? Nosotros no estamos para hacer eso aquí, amigos. Estamos para salvar ciudades. Aunque esas ciudades se olviden de nosotros, Dios no se va a olvidar de nosotros. Esos pequeños niños que usted enseña en la escuela dominical, a esos jovencitos que enseña la Biblia, a los que usted da un tratado, quizás ellos nunca se van a acordar de usted, pero un día las va a ver en el cielo. Y cuando tú estés allí, el Señor va a decir, mira, ¿te acuerdas de él? Usted va a decir, no. Y le va a preguntar a él, ¿te acuerdas de él? Va a decir, no. Pero yo sí me acuerdo de ustedes dos. ¿Se acuerdan de tal día cuando tú le hablaste de mí a él? Ahora está aquí. Y el Señor os recompensará en todo lo que hacemos.
No trate de buscar figurar, deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Verso 17 dice: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y vuelve aquí Salomón a enfatizar otra vez en el verso 18: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Aquí otra vez dice que la sabiduría es mejor que las armas. Usted puede tener un ejército con todo el armamento más sofisticado y moderno del mundo. Un hombre sabio puede ganar esa batalla. ¿O no es eso lo que pasaba cuando leímos el Antiguo Testamento? Con 300 y enfrentarse a miles. Se trata de la sabiduría y la estrategia para enfrentar la vida. Escuche bien, no es exitoso la persona que trabaja duro. Es exitoso la persona que trabaja inteligente y sabiamente, amigos. Porque hay muchos que trabajan duro y hasta mueren yendo al hospital. Dice, trabajé duro, pero ¿dónde están los resultados? Y hay el tipo que trabaja 5 horas al día, duerme hasta las 9 y es un tipo exitoso, porque ha aprendido a prepararse para hacer las cosas. Me preocupa que los hombres digan, trabajo 12 horas para tener esto. Quizás estás haciendo malas cosas. Quizás estás destruyendo tu familia. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Muchos son bien talentosos, pero no saben cómo usar su talento. Muchas veces la sabiduría puede hacer lo que la fuerza y las armas no pueden. Proverbios 24:5, para concluir, dice: el hombre sabio es fuerte. Marque eso en su Biblia. El hombre sabio es fuerte, es fuerte. Y el sinónimo de fuerte, ¿qué es? Alguien que no se quiebra, no se puede destruir. Es alguien que es inquebrantable y de pujante vigor, o sea, que no se rinde, que no deserta, que no mira atrás, sino sigue adelante. De pujante vigor. ¿Quién no quiere un hombre así en la vida? El hombre, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás, ¿qué cosa? La guerra. No trabajes por trabajar, haz las cosas con ingenio, de tal manera que diga, ahora solo necesito 3 horas. Antes necesitaba 8, ¿ahora las hago en qué? En 3. Y usted dice, ¿en serio puedo hacer eso? Sí. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Dime con quién andas y te diré lo que estás haciendo. Dime cómo es, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Se ha dado cuenta que buscar consejo no es fácil? Y muchas veces no lo hacemos por ego, por la baja autoestima, otras veces por miedo a vernos vulnerables ante los demás y hacer pensar que no sabemos. Es mejor hacer todo eso y ser exitoso que vivir haciendo pensar a los demás que soy alguien fuerte. Así como un sabio puede superar grandes dificultades, así también un necio puede destruir grandes logros, porque termina diciendo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y la pregunta es, ¿quieres ser de los sabios que liberan ciudades o quieres ser de los necios que destruyen familias? Es una decisión que usted y yo tomamos todos los días. Concluyamos. Número 1, enfrenta la muerte con sabiduría. Y si sabes que vas a morir, ¿qué estás haciendo? A tus hijos no solo dejes una herencia, déjales un legado. La herencia es la casa, el carro, los estudios, pero el legado es la fe, es tu carácter, que ellos van a recordar más. Número 2, disfruta la vida, disfruta lo que ya tienes. Ay, es que no tengo el carro que tiene el hermano, no vivo en el barrio que vive el otro amigo. No, no se trata de eso. Sé feliz con lo que ya tienes ahora. Quizás en el lugar donde estás no es el lugar que quieres estar, pero hazle que sea nada más temporal y que estás trabajando para ir a otro lugar mejor. Disfruta de tu familia. Lo mejor que puede hacer el hombre es disfrutar de la familia, porque al final te digo algo, tus amigos, etcétera, y los grandes panas desaparecerán. Tu esposa estará en el hospital contigo tomándote la mano cuando estés a punto de morir. Tus hijos estarán llorando por ti. Tus amigos llegarán, harán una oración y se irán. Pero los que estarán preocupados por tu bienestar siempre será tu familia. Disfruta de tu trabajo. Si tienes trabajo, disfrútalo. Disfrútalo, por favor. Y sé sabio. ¿Se acuerdan cómo terminamos la semana pasada? Seguimos orando porque Dios nos dé sabiduría. Y un ejército de sabios puede hacer cosas increíbles por esta ciudad. Póngase de pie para terminar orando.
Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hacernos conscientes de la realidad de nuestra existencia en este mundo. Sabemos que estamos de paso, pero mientras estamos aquí de paso, mi Señor, ayúdanos a vivir sabiamente. Ayúdanos a disfrutar de la vida, de la familia, del trabajo, Señor. Y ayúdanos a esperar tu recompensa y no la de los hombres. Quiero pedirte, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todas las mujeres que son madres, que tú las sigas llenando de sabiduría y entendimiento para educar a sus hijos en tus caminos, Señor. También te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, por los hijos, para que ellos honren esa madre que es un regalo tuyo hacia nosotros, Señor. Te pido, Señor, que este día, en este lugar, tu Espíritu Santo haya hablado y haya ministrado a nuestros corazones, y que al salir de aquí salgamos con ese deseo de vivir para ti, de vivir sabiamente, de honrarte, de vivir con vestiduras blancas y con ese aceite de gozo y alegría en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.